Ahora sí, nueva semana, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo están de este lado? Hola, Lalo. ¿Qué tal? Estábamos hablando de... ¿Qué tema, no? Las moratorias. En realidad representan en general un gran beneficio para todos aquellos que están en una situación de deuda. Pero para el que es un buen pagador termina transformándose en como una... quedando como el tonto de la película. Porque... A ver, bueno, de eso también vamos a hablar un poco. En realidad, no sé si existen, qué beneficios, premios o incentivos existen, si es que los hay, ya vamos a hablar con los invitados y que vamos a presentar, para aquel que paga y está al día, digamos. Y a veces, en algunas ocasiones existió sorteos y ciertas modalidades que se implementaron para fomentar el pago. Sí. El principal beneficio es que si uno tiene que transferir un bien o hacer cualquier movimiento sobre un inmueble o un automotor, debe tener todo pago, o sea que necesita tener todo pago. Pero después, como decía Javier, las moratorias, sobre todo cuando se repiten muy seguido, como suele ser el caso de ATER, esta que estamos analizando hoy, alientan a la inconducta tributaria del contribuyente. ¿Por qué? Y porque termina favoreciendo al moroso. ¿Vos crees? Sin duda. Sí. Hoy en día, si vos no necesitás tener el bien limpio de deuda para hacer alguna transferencia o algo... Por otro lado, ¿no será que no pagan porque no pueden? No, no. Simplemente... sí, en otros no. Hay que evaluar. Hay realidades distintas. Hay de todo. Pero hay una necesidad, y hay una necesidad del gobierno de recaudar. Sí, hoy le preguntaron al ministro de Economía y dijo, y no le voy a mentir que todo dinero viene bien. Claro, sin duda, el gobierno no puede salir a pedir crédito por cómo está el sistema financiero con las tasas. Evidentemente que una inyección de dinero... Hay un pequeño incentivo que tiene que ver con el pago anticipado, que a todos les llega a principios de año. Te lo licúa la inflación. Es muy poco el beneficio. Es poco. El problema es que estamos en una economía absolutamente desquiciada, con niveles inflacionarios muy altos. ¿Qué era lo que pasaba antes? Vos tenías un bien automotor, por ejemplo, y a medida que iban pasando los años, el impuesto de automotor era cada vez menos porque iba desvalorizándose tu auto. Tu auto, claro. El problema es que ahora, a medida que van pasando los años, el impuesto automotor aumenta. Entonces, cuando vos te encontrás con una moratoria, la cuota que no pagaste de un auto mucho más nuevo 5 años atrás es menor que lo que te toca pagar hoy. Claro, hay muchos casos para analizar. Ya vamos a seguir hablando de esto después del informe y a presentar, por supuesto, a los invitados de hoy para que nos desasnen también con, con este tema. Mirá el informe sobre moratorias en los impuestos. Que los impuestos están por las nubes no es una novedad. Desde grandes empresarios hasta monotributistas de la categoría más baja reclaman por igual. Impuestos nacionales, provinciales y municipales están a la orden del día. Si bien se sabe que en épocas de crisis y recesiones económicas se generan más deudas, también es cierto que la morosidad es una constante en la historia de los impuestos en Argentina. A mayor incumplimiento, mayor necesidad de recaudación. Así que, hecha la deuda, hecha la moratoria. Organismos como AFIP o ATER, en el caso de nuestra provincia, anuncian cada tanto un nuevo plan de pagos para deudores. Una moratoria con beneficios especiales que les permite ponerse al día con estas obligaciones. Para atentar a los morosos, las propuestas van desde descuentos y cuotas sin intereses por el solo hecho de adherirse, hasta la condonación de gran parte de la deuda si el pago es de una sola vez y en efectivo. Sin ir más lejos, en marzo pasado, la administradora tributaria de Entre Ríos presentó un nuevo régimen especial de normalización, especialmente apuntado a los pequeños contribuyentes. En este sistema, diferenciado al de una moratoria común, cada contribuyente accedió a un plan de acuerdo a su actividad, su historial y condiciones. Así, por ejemplo, ciudadanos con hasta 2 propiedades o 2 automotores pudieron acceder a reducciones de hasta un 100% en las multas y 90% en los intereses de sus impuestos atrasados. Es cierto que entre un moroso incobrable y el rescate de al menos una parte de la deuda, esta última es la mejor opción. ¿Cuánto gana y cuánto pierde el Estado al recaudar por moratoria o planes de normalización? ¿Se condice el beneficio que se le ofrece a un deudor de larga data con el interés que se aplica a alguien que sufrió un atraso temporal o involuntario? Beneficios como estos generan mayor compromiso en el hábito de pagar o logra que los menos cumplidores especulen a largo plazo. Hoy, en El Ventilador, impuestos entre el beneficio y la exigencia. Bueno, varias cosas plantea el informe que vamos a tratar de ir desmenuzando de a poco. María José Quino, gracias por venir. Gracias. También Julio Budasov, muchas gracias, contadores ambos. Gracias por estar. Acá el informe planteaba, primero, si hay alguna estadística que pueda decir respecto de nuestro comportamiento como argentinos en relación a los impuestos, ¿no? Y la morosidad, y entrerrianos particularmente, obviamente. ¿Y cuánto incide una época de recesión económica, por ejemplo, como la actual? A ver, en épocas de recesión económica uno cambia sus pautas de consumo y de destino de dinero. Y como decían recién los panelistas, muchas veces se dejan de pagar determinados impuestos para poder hacer frente a otras necesidades más básicas o más elementales. Y también algunos de los ciudadanos, obviamente, que especulan con la aparición cada tanto de algún tipo de moratoria que lo que hace es condonarnos multas e intereses. María José, ahí cuando decís se dejan de pagar algunos impuestos, bueno, porque no da el bolsillo, ¿no? Eso es entendible, pero... sabiendo que después lo que va a venir es una moratoria que te va de alguna manera a permitir ponerte al día e incluso con algún beneficio que... ¿Sí? ¿Vos crees que está eso? Sí, o sea, sí, la especulación... Totalmente. A ver, hoy, si analizamos hoy, muchas de las familias, digamos, de las personas y de las empresas dejan de pagar en ocasiones porque financieramente no pueden hacer frente al pago de impuestos, ¿sí? Y es en algunas ocasiones más barato endeudarse con el Estado que endeudarse en algún banco o con algún otro tipo de opción. Además, con lo que significa, Lalo, se me ocurre hoy una economía típica, clásica. El riesgo de no pagar la luz es inminente, de no pagar el gas es inminente. Tal cual, una demanda del Estado por impuestos no pagos. Pero ahí está la cuestión idiosincrática. Entra afuera la especulación también con lo que decía la contadora, sabiendo de que a la corta o a la larga, un gobierno que entra al principio o al final va a ser una moratoria, está esperando. Y vas a poder ponerte... Y se pone al día. Uno se pone a ver cuánto es la multa, cuánto es la inflación anual y cuánto y demás, y dice, no, pago. Después veo cómo arreglo el tema. El Código Tributario Argentina es así. ¿Sí? ¿Cómo? La historia argentina es así. La historia argentina, uno bucea 70 años. El presidente, sin ir más lejos. Y en la historia argentina ha habido blanqueos, moratorias, planes de facilidades y sistema de pagos. Y todos han sido derivados de las mismas razones que explicó mi colega, o sea, las necesidades que se han producido en las épocas de crisis. Claro. Y la verdad que la Argentina en materia de crisis tiene una experiencia enorme. Hasta ese momento de la moratoria transcurre un tiempo, sí, que digo, en donde uno está endeudado. ¿Cuáles son los riesgos y qué es cuál es el mayor peligro de estar endeudado con el Estado? Bueno, la particularidad de nuestro Código Tributario de la provincia de Entre Ríos es que además de penalizar al deudor con el interés, penaliza con lo que se llama una multa por omisión de pagos. Multa por omisión de pago. ¿Sí? ¿Y es costosa, contadora? Sí, entre el 50 y el 200% del impuesto dejado de abonar. ¿Pero de cuánto tiempo? ¿De un mes? A los 15 días, digamos, al momento... del vencimiento, al día siguiente del vencimiento ya opera la multa automática que de ese 50 a 200% puede ir reduciéndose si lo pagamos en el plazo de 15 días. Pero pregunto, ¿no hay una especie de contradicción acá en el sentido de que me termina resultando más beneficioso quedarme como deudor de largo plazo y entrar después en una moratoria que pagar 15 días tarde? Que a lo mejor cuando uno paga 15 días algo tarde... No, a lo mejor es hasta por una cuestión de cómo se dice, claro, los trabajadores del Estado que tienen sueldos bastante bajos, que están más precarizados, que son los trabajadores de obra, no tienen posibilidad de seguir cobrando porque necesitan permanentemente el libre deuda para poder seguir cobrando sus saberes. El caso también de los proveedores del Estado, de la facturación de publicidad. Como un proveedor del Estado, como una gran adjudicataria de obra pública. Pero yo quiero meter ahí un pequeño... Y ahora vamos con Julio, La gente mayor y la gente de menores ingresos, el trabajador municipal, la gente mayor de la ciudad de Paraná, supongo que en otros lugares de Entre Ríos también es así. Lo primero que pagan son los impuestos de su casa. Es lo primero. No importa que después tengan que ver a ver cómo comer. Entonces, esta cuestión de los diferimientos de pago tiene que ver con una cierta educación y capacitación financiera. ¿Vos no lo ves relacionado con el tema de la realidad, con la situación, digamos, la gente mayor en los barrios se atrasa con el impuesto de la casa y se desespera? Hace de cuenta que le cayó una carta documento de un estudio de Buenos Aires. A ver, en general, a ver, Julio. Está bien. En general, la gente no deja de pagar porque no quiere hacerlo. La realidad es que la Argentina es un país económicamente cíclico en el cual los periodos de prosperidad no han sido compartidos por todos y han sido muy pocos. La realidad argentina es que normalmente o periódicamente entra en periodo de crisis. Y cuando entra en periodo de crisis como la actual, en donde vos tenés alícuotas de interés por entidades financieras que superan el 50, el 60%, tu solución, tu financiamiento va a ser: dejo de pagar los impuestos para ver si puedo subsistir. Y en realidad los impuestos se dejan de pagar cuando no queda más remedio o más alternativa para poder sostener o tu empresa o tu actividad o sostenerte vos como persona. Entonces, no es que la gente quiere dejar de pagar por no pagar, porque si no, no se entendería que los juzgados estén tan saturados de causas en donde se reclaman deudas tributarias. Julio, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de grandes evasores en los que suponemos que les daba el bolsillo para pagar los impuestos. Pero de grandes, es decir, las empresas de transporte más grandes del país, transporte de pasajeros más grande del país, están todas en concurso preventivo. Todas, sin excepción. Es decir, en un lugar, en otro, en otro. Y la deuda más importante es una deuda fiscal. Esto te está dando algo que está ocurriendo dentro de la empresa. Y es que la estructura de costos no le alcanza o no alcanza a ser sostenida con los ingresos. ¿Y quién decide y cómo se decide esos beneficios que se dan en los planes de moratoria? Porque digo, ¿cómo? Los beneficios son generales, se marca una norma general, o sea que son generales. Para poder acceder al beneficio hay que encuadrar dentro de las pautas generales que tiene la norma. Está bien, los requisitos sí, pero digo, ¿y quién decide el beneficio? Digamos, si pagás tanto, se te va a descontar tanto. La experiencia. La experiencia de moratorias anteriores y el resultado ya obtenido, o sea, la moratoria actual o el régimen de facilidad actual es la consecuencia de análisis anteriores, en donde experiencias anteriores han obtenido buenos resultados. ¿Hay estadísticas sobre eso, María José? ¿Se puede comparar, por ejemplo, el caso de Entre Ríos con alguna otra provincia? Particularmente en esta medida de normalización tributaria, como lo denomina ahora ATER, han tomado de AFIP, por ejemplo, la catalogación de diferentes tipos de contribuyentes para otorgarles beneficios. En AFIP se llama el CIPER, que es la clasificación según el riesgo del contribuyente, según los cumplimientos, y ahora en ATER se los ha catalogado según la actividad, si es urbano o rural, y también según la cantidad de deuda o la cantidad de bienes que tengan estos contribuyentes. Yo le quería... Pero más allá de la crisis que bien marcan los panelistas y los contadores, ¿hay alguien que ha ido preso en Entre Ríos? Porque tenemos los casos a nivel judicial que uno los conoce. Baingel, por ejemplo, que hizo toda una maniobra para no pagar la parte impositiva a nivel provincial y nacional, por eso está todavía la causa dando vuelta, y nadie ha preso. O no, la causa TED, o lo que pasó en los 5N. Vamos a separar. Echa la ley, echa la trampa. Julio dice vamos a separar. La ley penal tributaria, es decir, la incorporación como delitos tributarios, los delitos contra el Estado provincial, no vienen de la ley 24769, sino de las reformas posteriores. Es decir, que recién en la ley 26735 y ahora con la ley 24730 es cuando el Estado provincial adquiere relevancia. La causa ATER es una causa compleja, en donde hay demasiados imputados, demasiados procesados, en donde casi te diría es difícil llevar a juicio por la sencilla razón que no habría dónde hacerlo, por la cantidad de personas que habría que someter a juicio. Y es una causa que todavía, digamos, los resultados finales no están. Pero si me preguntás cuál es la solución, te diría, la mejor solución ha sido siempre tener leyes como la 24276, o sin leyes de blanqueo o leyes de sinceramiento fiscal. Cuesta mandar preso a alguien que no paga los impuestos. Pero es que no te va a resultar. El derecho penal no te va a resolver el problema. El derecho penal no te va a resolver el problema. Es decir, el problema de la recaudación. Claro, no te lo va a resolver. Por ejemplo, es decir, vos querés juzgar la conducta. Preso Cristóbal López por no pagar los impuestos. Es el único. Claro, a ver, el hombre pasa era dueño de un canal de televisión. Sí, Mariano. Yo le quería preguntar a cualquiera de los dos, ¿en ATER existe, como en AFIM, cuando pasa cierto periodo de deuda que tenés que ir ya a premio y después tenés que pagar honorarios de abogado? Digamos, tampoco es tan fácil llegar a la moratoria. Mirá, el juzgado civil y comercial 10 de Paraná, para dar Paraná como ejemplo, en este caso, está saturado de causas de reclamos impositivos, tanto de la provincia como de la municipalidad. Es sin manera que sí. También pasás abogados, digamos, pasado un periodo. Es un procedimiento arreglado, el procedimiento tributario a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Ahí hay que diferenciar. Tiene una etapa administrativa que transcurre dentro de la misma institución, y luego de agotada la etapa administrativa va a los tribunales competentes. ¿Sí? Pero claro, digamos, se llega a esa instancia, no siempre, digamos, uno puede reconocer su propia deuda y entrar en un plan de moratoria. Exactamente. No, pero si tu deuda, lo que yo preguntaba era si tu deuda pasó, porque me pasó, tenés que ir, pues tenés que ir al abogado, el abogado hace un lío porque regula de acuerdo a no sé qué. Lo que dice Ana está bueno dejarlo en claro. Cuando vamos a consultarlo. Cuando pasó a instancia judicial no hay nada más que hacer que ir por el lado de los abogados. Antes de hacer el arreglo. Sí, porque el procedimiento en la provincia de Entre Ríos es monitorio. O sea, la sentencia se pronuncia antes de ser escuchado el contribuyente. De manera que el contribuyente debe defenderse luego de tener una condena. Claro. Y además si querés discutir o el monto o la causa por la cual tenés el juicio, existe lo que se llama el solve repet. Pague y después vaya y discuta. O sea que el Estado y encima se hace de ese dinero, digamos, del capital más los intereses de lo adeudado, y después el contribuyente puede llegar a discutir. ¿El Estado o el abogado? El Estado. El Estado cobra, digamos, y en todo caso después se resolverá como si te lo devuelve o no. Y hay otras herramientas recaudatorias, otros impuestos que el Estado a veces toma como crédito para evitar que no se dé la situación de falta de pago. Claro. El más polémico es el sistema CIRCREV, que es un sistema como de acreditación bancaria, creo, que retiene a ingresos brutos a futuro, a 30, 60, 90 días, y el Estado le retiene de las transacciones bancarias a las empresas. Está tan mal aplicado que retiene por un montón de ítems que no debe retener, y es toda plata que entra al Estado y nadie sabe bien dónde termina. En realidad, todos los que, a ver si esto es así, los que estamos en, todos los que Ana recién dijo, a mí me pasó, yo no sé si tiene que ver con... no estoy de acuerdo, me parece, o me fue mal a mí o fue distinto. Mi deuda era con AFIP y yo fui a un estudio privado a pagar, y no era la plata para el Estado, era la plata para el abogado. Es más, después se hizo un lío porque no se sabía, hubo distintas de cómo regulaban ellos ese importe que yo tenía que pagar. Es más, otra deuda tuve que pagarla en tribunales porque era estaba en duda de comercio, entonces la plata quedó judicialmente y después iba a haber si estaba bien el monto que me querían cobrar. Pregunto, ¿ese estudio de abogados gira el dinero al Estado? ¿Cómo funciona ahí? Cada uno, ATER como la municipalidad, tiene sus propios sistemas. Está bien. En este caso, por eso dije la municipalidad. Tiene sus propios sistemas. Sí. Hay que conocerlos un poco. Lo que pasa es que el contribuyente no los conoce. En realidad, con AFIP lo que se hace es, con el dinero se hace una imputación provisoria. O sea, en la municipalidad te recogen el dinero y te hacen una imputación provisoria hasta que obtenga la sentencia definitiva y se satisfagan no solo el capital, los intereses y las costas del proceso, sino aparte los honorarios del profesional que intervino en la causa. No podías hacer el arreglo hasta que no pagara. Yo quería contestar eso del tema de ingresos brutos, porque ese tema es un tema fundamental y es muy importante, sobre todo para las empresas de la provincia de Entre Ríos. Sin duda, hay mucho enojo por ese tema. El CICREP es un sistema en el cual te sacan el dinero de los depósitos bancarios. Sí. Por parte, además, los contribuyentes tienen retenciones y percepciones, de manera que normalmente quienes están dentro del CICREP se transforman en acreedores del Estado y no deudores. Es decir, que la declaración jurada mensual, impuesto al ingreso bruto y la anual, se transforma en una declaración en la cual lo que está diciendo es cuánto el Estado te debe, no cuánto vos le debes. Y es plata que el Estado trabaja. Lo sacaron de forma instantánea. De hecho, lo sacaron, Julio. Instantáneo. Claro. De la forma instantánea, depósito. Actualmente no está funcionando CIRCREP así de ese modo. No, en realidad ahora por 6 meses estaba suspendido en algunas jurisdicciones por el tema de la crisis económica y también por lo que decía mi colega, de que muchos de los contribuyentes se han vuelto acreedores del Estado. Exacto, retenciones entre el 1 y el 5% de acuerdo a la categoría, creo, que en la que estaba. Exactamente. ¿No? Mariano, sí. Sí, no, yo quería volver, disculpen que llegué a la parte donde estaba el CICREP, pero que no es lo mismo ser una persona que no puede pagar o que no pagó un impuesto que una persona que intentó eludir o intentó evadir un impuesto y que eso tiene sí una pena de cárcel, mientras los atrasos son solamente cobro, pago de honorarios de abogado, juicios, un eventual remate, ¿no? Exactamente, una cosa es el deber dinero, digamos, por alguna cuestión en particular, y otra cosa es mezclar la deuda de dinero al Estado con algún otro tipo de actitud como los ardides, engaños, simulaciones. Y ahora, ¿qué cosas en el diario, en la vida cotidiana, digamos, terminan siendo perjudicadas? O de ver, ¿en qué nos perjudica? En ese momento en el que, digo, viajar, sacar un crédito. ¿Cuáles son todas aquellas cosas en las que uno se puede ver perjudicado por estar debiendo al Estado? ¿Eh? En todas. A ver. En todas. Es decir, ser para una empresa... ser deudor de tributos provinciales, municipales o nacionales, lo perjudica en toda la actividad económica corriente. Pero en primer lugar, en las exigencias bancarias para acceder a los créditos que de alguna manera pueden ser atractivos. En segundo lugar, para poder ser proveedor del Estado. Es decir, no hay manera de ser proveedor del Estado siendo deudor del Estado. Claro. Es decir, de manera, luego, tenés exigencias en materia... Por ejemplo, atraso en los temas de retenciones o aportes, tiene consecuencias en todos los días. Por eso yo te diría, la gente no es que deja de pagar porque no quiere hacerlo, deja de pagar porque no puede hacerlo. Y yo, bueno, también hay otros casos, comentaban los otros días de un operativo que se hace con el tema de embarcaciones, y encontraron centenares de embarcaciones no declaradas, digamos, también hay como una cultura, digamos, hay como diferentes contribuyentes, ¿no? Digamos, totalmente. El que no está pudiendo pagar y efectivamente creo que, sobre todo en la tercera edad, es como claro, que está esa preocupación de qué pasa con mi casa si no pago el impuesto. Y hay otros sectores que, bueno... Claro. Como que hay una cultura que se fue modificando, porque 30 años atrás... tenía que venirte una inspección para detectar si debías, no debías, si te habías pasado un impuesto o no. Hoy, como dice el contador, vas a pedir un crédito de los de cajero a un banco y si no tenés los impuestos, no, y contrataciones y no te salen. Y ahora, muchas veces también... Ahora, un detallecito, me pareció muy buena la medida del año pasado del gobierno provincial, que en atención a ese tipo de cosas... hizo una condonación de impuesto inmobiliario para los jubilados de menores ingresos. Así también lo otro, cuando sale el Estado provincial a hacer una actualización de lo que son con drones y un montón de cuestiones, lo que era la cantidad de propiedades inmobiliarias declaradas y las existentes realmente, había un montón de dujóvenes que vivían en baldíos. Sí, sí. En la ciudad de Paraná. Guamado Vudú también. Claro. No, eso no fue así. No. ¿Se lo investigó por eso? No, discúlpame, no dejó de pagar el impuesto. Bueno, pero... No, es que nunca... una casa en Humeda. En Humeda, en la costa atlántica. Duhovne, pero en un documento que no tenía consecuencia, era para donde recibía la documentación. No, pero no es lo mismo, porque durante 5 años pagaste impuesto por baldío. Eso es una cosa. Están mal las dos cosas, hay que medir con la misma vara, Mariano, ¿no? Si te gusta a vos, no te gusta a vos. Está malo de Duhovne y está malo de Vudú. A ver, muchachos. Bueno, respecto de los jubilados, quiero decir que, de lo que decía Mariano, me parece importante recordar esto, que esto rige por la ley que surge en Entre Ríos con motivo del pacto fiscal que firmaron los gobernadores con el gobierno nacional. Respecto de ese primer punto que tiene que ver con la exención del impuesto inmobiliario de los jubilados, el requisito es tener un haber menor a 20.000 pesos y tener una única propiedad. Hay que hacer el trámite en ATER y efectivamente deja de cobrarse el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario. Bueno, ahora vamos, después de los mensajes, a seguir hablando de esto. Yo también quiero saber, siempre se dice, me llegó una deuda, ¿no? Y tiene 5 años de atraso. ¿Qué responsabilidad tienen los organismos o el Estado ahí del aviso que deberían haberte ido dando, digamos, de eso? O a lo mejor lo hizo y uno es el que viste, ha ido cambiando, no sé, pero digo, siempre es como un reclamo, ¿no? Yo no me enteré el día que me comunicaron que tenía, no sé, 2 años, 5 años acumulados o lo que sea. Ahora, Ana, si vos querés contarnos cómo fue tu caso. Mensajes de ustedes del otro lado. Muchísimos, Lalo. Fermín se comunica con nosotros y nos dice, buenas noches, yo pago impuesto por una calle supuestamente asfaltada, pero es... y ha sido siempre de brosa. Como siempre, primero tenés que pagar y después quejarte. Muy bueno el tema elegido para hoy. Buenas noches. Si uno no paga los impuestos, es porque no le alcanza. Un jubilado, por ejemplo, no tiene lugar para especular y esperar una moratoria. Soy María y los miro siempre desde San Agustín. Los impuestos son altísimos. El inmobiliario es impagable. La moratoria actual es injusta y en algunos casos extorsiva. Te obligan a regularizar todo o nada. ¿No saben estos señores que estamos en crisis? Nos dice Ofelia. Hola, buenas noches. Yo hace 6 meses dejé de pagar impuestos porque no me alcanza el sueldo. Lamentablemente fui siempre buena pagadora, pero ahora no puedo. Si pago impuestos, no compro mis remedios. Y si me queda algo, es para comer. Hola, buenas noches. Los estoy mirando desde Crespo. En mi caso no me queda otra. Soy un pequeño proveedor del Estado y para poder seguir trabajando y seguir siéndolo, sí o sí, a como dé lugar, tengo que estar al día. Hola, buenas noches, mi nombre es María Angélica. Quiero contarle un ejemplo de algo muy significativo que me pasó la semana pasada. Aunque parezca una tontería, se me había extraviado, traspapelado, la boleta del impuesto inmobiliario. El total era 428 pesos. Lo pagué con 39 días de retraso. Llevé 600 por si las moscas. Con interés y multa, tenía que pagar 833 pesos, es decir, casi el doble de la factura original. Díganme si esto no es, como mínimo, una vergüenza. ¿Cuántos días dijo? ¿39? 39 días. Y pagó, Lalo, también me parece que la gente no solamente se le hace cuesta arriba, como decía bien Mariano, sino que también cuando ve para dónde va eso, para el mantenimiento de los servicios públicos, salud, vivienda, caminos, es un desastre lo que pasa en la ciudad, en la provincia, en la nación. Entonces ven como que caen en un saco roto y a dónde va a parar toda esa persona. Eso influye en la decisión a la hora de uno estar ahorcado. Te cuento lo que pasa a mi suegro en el medio del monte, en Quinto Distrito, Gualeguay. La costumbre, como bien decía Mariano, insisto, de pagar una vez al año los impuestos. Vendían 10 novillos, 15 novillos en marzo para pagar todos los impuestos. La cuota 1 queda la cual. Claro, y queda, porque era una cultura de pagar los tributos. No tienen centro de salud, las calles son un desastre, no pueden sacar la producción. Y dice, ¿y para qué pago? Y trata de cumplir el hombre. Sí. Y a partir de ahí que empezaron a pagar por mes. Y claro, así, tienen que pagar por cuota porque no les da para pagar anual. María José, vos tenés una maestría, ¿puede ser? Sí. En impuestos. En impuestos. A ver, acá hay una situación, ¿no? Por ejemplo, la de este caso, la de esta mujer que dice, yo tenía una deuda, tenía una boleta para pagar de 400 y pico de pesos, me demoré 39 días porque no la encontraba o no tenía la plata en ese momento, debía 800 y pico. Evidentemente ella lo pudo saldar. Ahora, si no tenés esos 800 y pico, te terminás convirtiendo en... Sigue corriendo la deuda. Sigue corriendo la deuda. En ese caso... No es que digo que sea un ejemplo y una recomendación lo que hay que hacer, pero uno termina optando por decir, lo dejo pasar. Porque pero no probablemente es demasiado cuando ese interés. No, lo que pasa es que no es interés, es interés más multa por omisión de pago, que es una multa automática que establece nuestro código tributario. ¿Eso a partir de cuándo funciona? Siempre, en realidad, desde la Revolución Francesa la pena por deuda está abolida, o sea que es inconstitucional. Desde la Constitución Nacional hasta la Comisión Americana de Derechos Humanos. Es un castigo. Es un castigo, es una prisión por deuda, básicamente. ¿Cuándo se incorporó a nuestro código tributario? A eso me refería, sí. No, desde que está vigente el código fiscal, la omisión de pago, porque lo que se pena no es la omisión, sino la omisión de pago. Es decir, la boleta de impuesto inmobiliario tiene una fecha específica de vencimiento. Al día siguiente se devenga la multa por la falta de pago en fecha de la obligación que tenías. ¿Y cómo se establece que la multa es eso? Ya está. Es el 20%. En impuesto inmobiliario y automotor es el 20% del impuesto. Y además de eso van los intereses. Sí, el 20%. Pero entonces, ¿el 20 es una escala ascendente de cuántos días? Claro, el 20 es la mínima, digamos. La mínima es el 20, pero la tardanza ha hecho que probablemente haya llegado al más del 100% o al 100% del monto total del impuesto. Entonces... el capital, más la multa, más los intereses. ¿Hay un momento donde eso para? Perdón, Ana, porque me interesa el tema. ¿Hay un momento donde eso para? Digo, ¿ese interés? No, ¿sabés cuándo para? Es una rueda que va formando. Es una bola de nieve. Claro, pero entonces para cuando llega la moratoria, que te sacan los intereses y la multa. Ahí sí. Esa es la respuesta. Contador, disculpe, por un problema de salud, por un problema como la crisis que hay ahora en el país, un jubilado se presenta en la justicia y presenta un amparo. No puedo pagar, hermano. No tengo plata. ¿Y ahí qué pasa? Se lo van a dar. Vos estás invocando... ¿Pero se sigue acumulando la deuda? No, esperá. Vos estás invocando una razón distinta. Es decir, a ver, los derechos constitucionales no son absolutos, pero unos tienen prevalencia sobre otros. Y el derecho a la salud tiene prevalencia sobre el derecho de recaudación de renta pública. Es decir, en el orden de esos derechos, en un planteo con una medida anticautelar, seguramente se lo van a dar. ¿Cuánto juega en mi argumento a favor mío que a mí nadie me avisó y que me avisan después de 2 o 3 años de que tengo una deuda? No, eso es un argumento... es muy débil. El error excusable es muy difícil. Cambiaste de domicilio y no dieron contigo. Pasé el semáforo en rojo, pero no sabía que el rojo tenía... No vi bien, no vi bien. Digo, pero a veces uno... No, pero ¿sabes por qué? No, una cosa es no estar pagando algo que sabes que no estás pagando. Otra cosa es que te haya quedado traspapelado algo que nunca te enteraste que te quedó traspapelado. Digo, alguien ahí tiene que cumplir el rol de avisarte que vos estás pagando, pero que hay algo que estás debiendo. Pero es que eso está en la boleta. Claro, sí. No siempre. Dice cuando... Depende... Sí, fíjate, dice, depende. Paga, sí, sí. pagado, debe. Está bien, depende de qué impuesto. Por el impuesto inmobiliario de automotores está en la boleta. Mirá bien ahí. ¿Cómo, Julio, perdón? Depende de qué tributo estemos hablando, pero impuesto inmobiliario, impuesto automotor, sí, están en la boleta. No, sí, sí, ahí está en la boleta. Están los últimos 5 años, ATER, ¿no? Sí. Fíjate bien, sí. Lalo. No, si hablamos de ATER, sí, es cierto. No, hay otros servicios donde no, porque de verdad que me ha pasado. En otros, de verdad, lo digo la verdad. Pero, sí, sí, sí. Una Ana, esperá la moratoria. Claro. ¿Cómo, perdón, cómo fue tu caso? ¿Te enteraste de que debías porque alguien, cómo te avisaron? No, no, yo sabía que no se estaba pagando porque son unas casas que, bueno, es una historia larga. No es la casa donde vivo, son unas casas que, bueno... Y a mí me atendieron, yo pagué AFIP, me hice cargo de AFIP, digamos, la verdad me atendieron muy bien. Lo único que me resultó, y vuelvo a repetir, muy raro, es el tema de los abogados. Como estas casas eran una herencia, y bueno, entonces se debía mucho tiempo, hubo apremio judicial, entonces en un caso tuve que ir a un abogado y ahí ellos... celular, hablaba la secretaria, lo hablaba el abogado que no estaba ahí, me mandaba, me decía el monto de lo que tenía que pagar. Y por WhatsApp. La segunda vez... Por WhatsApp te avisaron el monto. Por WhatsApp. No, no, el abogado le avisó a la secretaria. Y otra vez fue... tuve que ir directamente a tribunales, porque bueno, como los abogados eran, trabajaban en la municipalidad, había una contradicción y tuve que entonces pagar en tribunales como un depósito judicial porque iban a ver qué pasaba con este tema. Fue famoso, estos dos abogados, no sé si todos saben de quién estoy hablando. A ver, ¿alguno recuerda? No sé si lo quieren traer a colación, si lo recuerdan o no. Pero vamos a hablar de una cuestión. ATER lanzó el mes pasado un plan que ellos dicen que no fue moratoria, digamos. ¿Hay una diferencia entre un plan de regularización de deuda y una moratoria? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? La dimensión de las condonaciones. Es decir, y los alcances. No es lo mismo una condonación total y absoluta de multa de intereses, que eso sería normalmente puede ser en una moratoria, que un plan de normalización. Claro. Yo creo que está bien lanzado, yo creo que el plan ha sido una buena decisión. En lo personal, la gente no podía pagar, las empresas no podían pagar, estaba en una situación muy compleja. Si no nos entiende de qué manera, de alguna manera, los juzgados 9 y 10 de Paraná se han llenado de concursos y de demandas por parte... O sea que se los puede considerar exitosos en general cada vez que surge uno de estos planes, sí, en hablando de la cantidad de gente que se adhiere. Me refiero. Sí, pienso que sí. ¿Y cuánto representa en recuperación para el Estado ese tipo de planes, teniendo en cuenta que a veces las condonaciones de deuda son tan grandes? Digo, hubo un tiempo largo en donde el Estado tuvo que seguir adelante sin esa parte de la torta que debía tener, evidentemente, y luego la recupera mucho tiempo después, pero en un porcentaje mucho menor. Pero digo, vos tenés que pensar... ¿Es exitoso eso para el Estado? Sí, es exitoso, pero vos tenés que pensar en dos cosas. La primera, que la persona que entra en moratoria tiene que pagar no solo la deuda que tiene, sino la deuda corriente. Claro, eso le iba a decir. Si no pudo pagar la corriente, ¿cómo va a pagar las dos cosas? Tenés que estar al día 2019, por lo tanto podés tener 2 boletas ahí ya para pagar. Más multa. Pagar la deuda corriente. De manera que... si pagás en cuota, vas a tener que pagar la deuda corriente y la cuota de la moratoria. De manera que te exige un esfuerzo como contribuyente y un esfuerzo económico que puede ser importante. Entonces, desatenderlo sería un error. Claro. Y el Estado debe provisionar no solo en función de lo que necesita como renta, sino también en función de la actividad económica, para que la actividad económica sea, no sea prohibitiva, sea fácil de procurar, que la gente pueda desarrollarse económicamente. Claro, tal cual. María José, ¿todos reconocen, perdón Mariano, la deuda o hay siempre una instancia de reclamo a donde se termina en cuestiones judiciales? No. Hay casos en que se reconoce la deuda, se hace o un plan de normalización o un plan de pagos permanentes, que en esos casos no se perdonan intereses ni multas, y en otros casos más controvertidos donde sí hay algo que discutir de fondo, se va a los tribunales. Lo que pasa es que la discusión en tribunales lleva honorarios profesionales, no solo del fisco, sino también los propios, y además el tiempo. Estos planes, estas moratorias están pensados para aquellos que tienen usuarios pequeños contribuyentes, que tienen unos meses o un año adeudado en un tipo de impuesto, o está pensado para ya más grandes contribuyentes, empresarios, gente que lleva incluso, digamos, hasta sin aportes de los empleados. Quiero decir, ¿para quién está pensado? Para todos. ¿Para todos? Para todos. Sí. Porque la calificación de pequeña y mediana empresa tiene parámetros muy altos. De manera que en general, en lo que es la provincia de Entre Ríos, está pensando para todos. Bien. Una preguntita, ATER siempre hace moratorias o planes de pago, como lo llamen, muy seguido, y me parece que la municipalidad en menor cantidad, ¿no? Todos, la municipalidad, ATER y la AFIP tienen planes de sistema de pagos permanentes. Pero moratoria, por ejemplo, de la municipalidad hubo el año pasado hasta noviembre, sí. ¿Cuál recomendación para aquel que se está empezando a endeudar involuntariamente, obviamente, ¿no? Como hablamos al principio, por cuestiones de cultura tributaria y de cultura, digamos, de educación ética y ciudadana, formación ética y ciudadana, hay que contribuir con los impuestos porque eso se utiliza para salud, educación, seguridad, justicia y demás. Pero bueno, cuando uno tiene que decidir a dónde destina su dinero, si al Estado por los impuestos o a poner un alimento sobre la mesa o a la salud, y esa está difícil, incluso la recomendación. ¿Puedo hacer una consulta personal? A ver, mira, nos vamos a enterar de que tiene su costo. Pero ¿esto va por canje o cómo es? Después de la noche, la experiencia de los contadores. A ver. El año pasado pude pagar, era un tiempo diferente y mejor, la patente de mi vehículo de un solo pago en marzo. En octubre me salta un aviso cuando voy a buscar el libre deuda de que debía una diferencia económica con intereses. No sé, es como que inventó la provincia un pago adicional o modificó algo porque uno pagándolo de una sola vez estaba al día. Bueno, resulta ser que en octubre del 2018 me apareció una deuda con intereses. ¿Por qué? No, hay algo extraño. Hay algo extraño porque en definitiva el Código Fiscal define todo. De manera que una vez que pagás en forma total e íntegra el impuesto automotor por todo el año, sería muy extraño un reclamo posterior porque quedás liberado por los principios y efectos liberatorios del pago. Claro, no existiría ninguna razón. Si en definitiva hubo un error por parte de ATER en la liquidación de ese tributo, ATER debería hacerse correr por cuenta de ATER. No la deuda si no pagaba esa diferencia. ¿No será de estos impuestos que te digo que a veces a uno le quedan colgados y no te avisan? ¿Ves? Ahí hay un caso. Puede ser. Digo, pero tenemos que llevar tranquilidad en este sentido. Si uno paga la cuota anual de algo, por más que se modifique en el transcurso del año, eso queda liberado. Se extingue la obligación. Se extingue la obligación. Bueno, Julio y María José, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Es un tema muy importante que además importa muchísimo a todos del otro lado, sobre todo a todos nosotros en momentos como estos, donde María José lo decía bien, a veces hay que decidir, no es una libre elección entre poner un alimento sobre la mesa o pagar una deuda. Es importante saber qué es lo que nos puede pasar si llegamos a esa lamentable instancia. Antes de ir a la pausa breve, una recomendación. Si vos seguís alquilando y cada vez te resulta más difícil también pagar el alquiler, hay una solución. Gol Vivienda hace que puedas tener tu casa hoy, porque la instala en toda la provincia. Tu nuevo hogar, no lo dudes más. En Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños. Gol Viviendas está en la provincia para que seas hoy el dueño de tu casa. Gol Viviendas te construye tu nuevo hogar para que dejes de alquilar. Pedí asesoramiento al 343-464-3062, porque en Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños. Entre las medidas que se anunció el martes pasado por parte del Gobierno Nacional estaba el tema de los créditos del ANSES hasta 200.000 pesos. La cuestión es que... ¿Vos estuviste en el súper, Ana, hablando de medidas? El lunes, sí. El lunes ya vamos a hablar de eso también. La cuestión es que con estos créditos sucedió un récord histórico en las solicitudes. En 5 horas hubo más de 35.000 solicitudes. Ahora, ¿quiénes están tomando esta deuda, en definitiva, lo que es un crédito? ¿Y para qué? ¿Qué dice la letra chica de estos créditos del ANSES? Lo vamos a hablar con nuevos invitados después de la pausa. Quédate ahí, breve. Ni siquiera para pagar los remedios. ¿Cómo es que podemos pensar en pedir créditos? Por favor, gente, sabemos que son momentos difíciles, pero hagamos lo imposible para no caer en estas trampas. Buenas noches, yo quería saber si las empleadas domésticas también podemos sacar este crédito de ANSES. La verdad que me vendría muy bien, nos dice Olga. Es vergonzoso que en vez de aumentar, ya que es plata de todos los jubilados, te la presten. ¿Qué piensan ustedes de esto? Es como si el banco agarrara el plazo fijo que yo mismo puse y me lo quiera prestar. Soy Carlos. Hola, estos créditos son muy caros. Es lo que nos sacaron de nuestra jubilación y ahora nos ofrecen créditos caros con nuestra propia plata. Cobro la mínima, que es de poco más de 9.000 pesos. Soy Esteban, no me alcanza, pero nunca pensaría sacar un crédito de este tipo. Pobres jubilados, nos dice Juan Carlos, que seguro no tienen ni idea de lo que se están metiendo. Me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que luego de algunos meses no pueden seguir pagando? ¿Se quedan con todo el sueldo? ¿Le sacan la casa? Hay que ver la letra chica de lo que se firma. Hola, la gente está desesperada por cubrir los gastos. Se mete en un crédito para saldar una deuda. Esto es una locura. Soy Inés. Buenas noches. Le siguen robando a la gente que menos tiene. Juegan con la necesidad de ellos y no es justo. Los miro siempre. Soy Mariano. Buenas noches, quiero saber qué papeles y cuánto debería pagar si saco un crédito de ANSES. Yo cobro la pensión no contributiva. La no contributiva. Bueno, a ver, acá tenemos placas, incluso en algunos casos se llega hasta los 200.000 pesos. Pero para los jubilados sí, que cobran... Claro. Claro, ahora vamos a hablar de eso. Si tenemos las placas las vamos a ir compartiendo. Acá hay una... 70.000. Claro, por ejemplo, para el caso de las pensiones no contributivas es hasta 70.000 pesos. Se puede, como siempre, en 24, 36, 48 o 60 cuotas. Un ejemplo de las de 60 cuotas. Son 2.421 pesos por mes. Y lo que terminás pagando de esos 70.000 pesos que te dieron son 145.260 pesos. Es decir, estamos hablando en este caso de más del doble. ¿Sí? 10.000 pesos de pensión. ¿Cómo, Mariano? 10.000 pesos de pensión. Los 10.000 pesos, claro, son de pensión. Acá estamos hablando de los 60 cuotas. A ver, después hay un caso que ya vamos a compartir la placa también de aquellos que sí pueden llegar a solicitar hasta los 200.000 pesos. ¿Cuánto es? En 5 años. En todo crédito, en un crédito hipotecario también, si el doctor piensa cuánto le dio el Procrear y cuánto termina devolviendo, siempre devolvés el doble o más del doble. El tema es que así, el sistema de créditos es así. No, es cierto. Lo que nos falta a los argentinos es educación financiera. Y un gobierno que tenga razón a la inflación. Eso debe haber hecho el gobierno, avanzar con estos créditos, que está buena la idea, pero haberlo subsidiado, haber subsidiado la tasa, bajarlo un poco. Es que la tasa está subsidiada. Si vos comparás la tasa de mercado, Sebastián. Si vos comparás las tasas del mercado y tenés una inflación del 50%... Pero lo que pasa es que vos querés usar al ANSES como un banco, no, y es otra cosa. Y el fondo del ANSES... Pero claro... Se le puso la cabeza. ¿Por qué, María? ¿Por qué vos sostenés que...? Porque está aplicando una lógica financiera de que el ANSES tiene que cobrar un interés para ganar plata, cuando en realidad... ¿Para qué están los fondos del ANSES? ¿Para qué están los fondos del ANSES? Para mantener, y para momentos como este, fondos anticíclicos, que era el fondo de garantía de sustentabilidad. Las jubilaciones futuras no las pagás. La sustentabilidad de las jubilaciones. Nuestras jubilaciones a largo plazo también tienen que estar garantizadas. Por lo tanto, el ANSES tiene que invertir en ciertos criterios. Lo hizo ahora y lo hace antes. Vos tenés más o menos un 50% de la jubilación que es sostenida del ANSES, que es bancada por el aporte laboral de todos los trabajadores en actividad. ¿Está? El otro 50% se integra con IVA, con el 50% del IVA. Entonces, vos, en la medida que estás largando plata... Primero, no es la plata nuestra, porque no es una caja de ahorro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Permanentemente se renueva. Eso es otra cosa. Eso es toda la deuda que se tomó en los años 90 para financiar el tema de la privatización de las jubilaciones, que quedó como un ahorro. Mariano, vos decís que no debería haber créditos otorgados por parte del ANSES, o que el interés debería ser otro. En este momento hay desesperación en mucha gente que realmente está desesperada. Pero estás haciendo un negocio financiero. Si es una medida que le prestan a 12% de interés a María Eugenia Vidal, porque es un préstamo intraestado con función de fomento. ¿Cómo le vas a cobrar el 50%? Claro, bueno, ahí vamos al punto. Al receptor de una asignación universal. ¿Cómo le vas a retener la deuda con el ANSES? Vos que estás indignada con esa noticia, Luz. Es que me impresiona muchísimo. ¿Cómo le vas a prestar a alguien que no te devolvió? Porque no es ilógico refinanciar. Está hablando del hambre de la gente, está hablando de la tremenda situación que está viviendo. ¿Por qué se toma ese préstamo? Pero el ANSES no es el Ministerio de Desarrollo Social, es el ANSES. No, está bien. Son los fondos de los jubilados. Administración Nacional de Seguridad Social. Yo creo que por ahí tiene que garantizar la seguridad social de los jubilados del futuro. No podemos rifar la plata de la seguridad social. Seguridad social es todos los que están en vulnerabilidad social. ¿Qué hacemos? Ahí tenés los que... Entonces suprimimos el Ministerio de Desarrollo Social. Invalidez. Gente. No, pero es la administración. Es lo mismo que hacía la administración anterior, Mariano, los Procrear y demás. Salían de fondo del ANSES y tenían tasas más o menos similares, como bien marcó el doctor. Tenían un objetivo específico. La seguridad social no es solamente los jubilados. A ver, gente, me parece que lo que tiene de polémico este tema es el momento en el que estamos y que esta cantidad enorme de créditos se estén tomando en este momento con la finalidad para la cual se están tomando. Tal cual. Digamos, que no tiene que ver con educación financiera. Educación financiera. Perdón, no puede tener una educación financiera. Es para estar solo abogado. A ver, Julián. No puede tener una educación financiera en el hogar cuando las políticas del Estado van en contra de lo que es tratar de generar una inversión. La necesitas, o por ejemplo, la necesitas para poder resguardarte, tener un plato de comida, la necesitas. Uno monotributista. Pero les hace trampa a los jubilados, les cambia la fórmula para que cobren menos aumentos. A ver, un minuto, pero aprovechando esto que decís, Julián, ¿cuánta gente crees, por ejemplo, de los casos que vos conocés en Barrios de Pie, por ejemplo, que analiza realmente por lo que va a devolver del total de eso que pide? ¿Qué nivel de minuciosidad en el análisis o del costo financiero total existe en aquel que va a tomar un crédito de estas características? En principio, nosotros tenemos la suerte de tener una organización donde más o menos nos preguntamos y vemos qué pasa. ¿Lo tomamos, no lo tomamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece? O sea, que los tienen nos consultan. Como... Sí. Hay un porcentaje que consulta, pero hay un gran porcentaje que no. E incluso hay mucha mayor cantidad de gente. Nosotros somos un puntito minúsculo de lo que podemos llegar a hacer. En todo el país, incluso acá en Paraná y en Entre Ríos, que son beneficiarios o que son beneficiarios de la asignación universal, que son la mayoría, y los jubilados, que son los más perjudicados de allá del cambio de la ley previsional en adelante, que realmente están desesperados por tomar algo que pueda aliviar lo que ha sido la contracción de deuda. Nosotros tenemos compañeros que cobran el salario social complementario que nos están diciendo, che, ¿cómo podemos hacer para tener algo más? Porque lo que cobré era para pagar lo que estoy debiendo hace 1 o 2 meses en el almacén, en el costo. Sabemos que la inflación de los productos básicos está arriba del 60%. No tiene que ver siempre con tomar deuda para pagar otra deuda. A lo mejor es para hacerse de un capital con el cual seguir subsistiendo, lo cual imagino que también está mal como decisión. Pero, perdón, quiero volver sobre un concepto. Educación financiera. Yo creo que el Estado en este momento no está tomando el ejemplo de la educación financiera, en el momento que se está otorgando y cómo se está otorgando y a quién está destinado este tipo de crédito. Principalmente porque yo entiendo, y en realidad la lógica de la protección del consumidor es no ofertar masivamente créditos a las personas hipervulnerables, y es justamente lo que está haciendo el Estado. Entiendo que ya es la última, o sea, o es una de las pocas medidas que le está quedando como para tratar de, quizás pretenden equilibrar o llegar a algo. Pero justamente no está educando financieramente al consumidor y lo está llevando a sobreendeudarse. El problema de esta gente que a lo mejor puede llegar a más o menos barajar este crédito y salir de los apuros unos meses o tal vez un año, pero entre los 2 años subsiguientes... En eso coincido, el tema es que si no aparece esto van a las financieras privadas. Y ahí el problema es mayor. Osvaldo, yo te quería preguntar, yo lo que leí es que el monto no tiene que superar, el monto del crédito no supera el 30% del sueldo, de la asignación, de lo que sea. Ahora, si no se paga, ¿qué pasa? ¿Directamente te lo descuentan? No, va directamente descontado del sueldo. Ya, directamente. Ya no hay. Si lo pagás o lo pagás. No hay chance de que no ya cuando recibís la plata ya te descontaban. Claro, no hay manera en todo caso. Decir, bueno, hoy no pago, pues no puedo, ¿no? Este mes no, y no podés. Sería lo mismo que tu empleador, te preste el dinero y te lo descuenta de tu sueldo. Pero acá con el agravante aún de que siendo el mismo Estado, y volviendo a la educación para el consumo, no vi publicado los términos y condiciones específicas de esta contratación, porque termina siendo... O sea, o no queda claro si es un contrato de préstamo o es un beneficio que otorga el Estado, tampoco están todas las condiciones. Y tampoco hace un análisis, simplemente pone un límite de hasta el 30%, pero no hace un análisis sobre quién va a pedir el crédito, de que si esta persona, si tiene crédito, qué capacidad financiera tiene o del saldo que quedaría de su beneficio, si es propietario, cuánto ya lo tiene comprometido. Entonces, justamente lo que está haciendo es en un futuro generando un problema aún mayor que el actual. Un alivio hasta octubre. ¿Cómo, Javier? Las sensaciones que quedan, porque uno, escuchando a los funcionarios del gobierno de Cambiemos, lo ven como un éxito, que la gente vaya, se agolpe, se mate por pedir este crédito, te ayuda, te salva la vida de plomo, lo que, no sé cómo, o sea, la verdad no sé si es un beneficio o es un perjuicio. Pero vos crees que el éxito se lo ve porque no, se piensa que se va a volcar al consumo. No, ellos ven primero que es un éxito porque va mucha gente que confía en el ANSES o en el sistema. No ven que va obligado la gente. Es una lectura errada, claro, es una manifestación de la crisis, la gente va la crisis económica que hay. Claro. Le están errando. Es una lectura errada de lo que está pasando. Totalmente. Fernando, ¿accederías de algún modo, por algún lado, a un crédito de este tipo personal, por más que sea con este tipo de interés, para seguir, no sé, paliando alguna situación que tengan los comerciantes? Hoy sabemos que no están pasando por el mejor momento, digamos. Lo accedes para terminar de pagar deuda, porque durante todo esto, como bajaron las ventas, vos tuviste que sacar plata de otro lado para cubrir los impuestos, la luz, el alquiler. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te encontrás que vos llegás a un momento donde vos decís, o le pones mercadería al negocio, o pagás el alquiler, o pagás la luz. Sí. Y a veces la gente no lo entiende eso tampoco. De que vos, y además no poner mercadería a tu negocio implica estar atentando contra vos mismo de alguna manera porque tenés menos venta. Y bueno, pero ¿qué tenés que hacer? O pagás el alquiler o le pones mercadería. Si no le pagás el alquiler, te sacan. ¿Y cómo se toman esas decisiones desde un comerciante que se ve en esa encrucijada de decir cualquier cosa que haga me va a perjudicar? Y tenés que ir piloteándola, viendo qué hacer, cubriendo, sacando, cubriendo. O el capital que tenías ahorrado durante algún tiempo, tenés que ir poniéndolo, cubriendo, porque vos decís, 4 días no vendiste, o vendiste más o menos. Entonces, ¿qué haces? Tenés que pagar la luz y no vendiste. Entonces, ponés, ponés. Y eso es lo que están haciendo todos los comercios chicos, es poner plata. Poner plata. Tienen la suerte tal vez de tener un capital, un ahorritado. Los otros cierran, Lalo, los otros cierran. La gran cantidad de locales vacíos que se ven, evidentemente. ¿Qué pasa en esos casos? Vas contando lo que te va quedando y diciendo yo aguanto de esta manera, con este formato, este esquema, tanto tiempo, digamos, ¿no? Y sí, tenés un tiempo para aguantar. Yo diciembre y enero tambaleé. Después levanté el negocio, pero no había ventas. Pero yo tengo una sensación, yo tengo una sensación, cerca de mi barrio, yo voy para el lado de Paranaquinto, por ahí, yo veo verdulerías instaladas en varias esquinas, como que la necesidad lleva, o porque venden barato. No hay una, hay una gran cosa, la verdulería como la mía que está en el centro y algunas más, pagamos impuestos, AFIP, todo eso. Hay mucha alquiler, luz, y la municipalidad te persigue porque vos sacás 2 carteles afuera, ya viene. Te cobran multa por tener 2 carteles apoyados en el palo porque dicen que estorban el paso. Y vos ves todas las demás y nadie paga alquiler. Por eso ellos pueden subsistir. No hay una cosa que esté siendo justa. Claro, los carritos, vos, decís vos. Vos estás hablando de los puestos más informales. Y yo estoy notando, claro. Paranaquinto, Paranadó, para el lado de... En la esquina del hipódromo hay 2 verdulerías. De las 5 esquinas para acá, más o menos están todas habilitadas. Yo creo que lo otro día habían hecho un censo. Solo creo que 10 verdulerías estaban habilitadas. Pero, la AFIP. La demás son todo informado. Te doy un caso frente a FM Litoral. Los días. Sí, en la esquina. Hay 2 y abrieron en menos de 2 meses. Hay muchas cosas que, bueno, también se explican por el lado también. Pero tienen venta, me decían. Yo consultaba y venden. Y sí. A ver, gente, un minutito, perdón, porque nos quedamos ya sin tiempo. Soledad, ¿para qué usarías, por ejemplo, en un caso como estos, un préstamo, un crédito? Y un préstamo lo usaría para comprar un terreno, para agrandar una casa, para algo de eso. Usaría un préstamo. ¿No te ha pasado estar en una situación de deber y tomar un crédito para pagar una deuda? No, no, hasta ahora no me ha pasado eso. Pero hay que ver si la alcanza para comprar un terreno. Bueno, está bien, pero te quiero el pensamiento ya tiene que ver con algún otro tipo de educación financiera, o de inversión, en caso, si se quiere, de invertir, está bien. Que no es el caso de estos créditos, tuvimos una placa que no pudimos mostrar, no tenemos más tiempo, que es para aquellos que sí pueden acceder al préstamo al monto de 200.000 pesos, que es el máximo que se puede dar. Lo que se termina devolviendo en ese caso son 437.000 pesos, si no me equivoco, es decir, más del doble incluso, en 60 meses, siempre hablando gente en el caso de los 60 meses. Últimos mensajes de ustedes. Sí, de los tantos que van quedando, Lalo, por ejemplo, Manuel nos dice, el gobierno debe proteger al ciudadano vulnerable, no puede dejar, como en tantos otros temas, que las leyes de la oferta y la demanda se hagan cargo de arreglar todo el lío que es esto. Hola, buenas noches. A los que cobran pensiones no contributivas, según escuché, les dan hasta 70.000 pesos. Y si fallecen, ¿quién paga eso? ¿Juan Pueblo? Soy Silvia. Hola, buenas noches, chicos. No nos confundamos más, estos créditos son usureros porque la ANSES no es una financiera y cuando otorgó créditos Procrear lo hizo para gente que tiene otros recursos porque los bancos no les daban créditos hipotecarios. Ahora esto es matar al pobre porque no le va a quedar dinero ni para comer y dentro de algunos meses ni para pagar la cuota de ese crédito que ni va a saber en qué gastó, dice Sebastián. Bueno, gracias gente, nos quedamos sin tiempo. El programa de hoy es súper interesante, tiene que ver con cosas que realmente importan porque hacen a nuestro diario, a nuestra economía, impuestos, deudas, moratorias y la toma de créditos en definitiva como consecuencia de esto. Gracias a todos por venir, Amelia, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias Osvaldo. La recomendación a los jubilados ya, ya quedó clara. Sí, sí, yo estoy tratando de que no se metan. En la medida de lo posible que no se metan en esto. Bueno, está muy bien. Gente, gracias a Maizandi Hombres, como siempre, en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. A todos ustedes por estar del otro lado. Y mañana la cita, por supuesto, a las 21:30 hasta las 11 por el 11, El Ventilador. Gracias.